Hola, muy buenas a todos, soy Marcos y os traigo un nuevo video gameplay. Esta vez este clasicazo de la compañía Konami de 1990, el Alien. Y bueno, es un juegazo que yo no lo vi o no me acuerdo en los recreativos, la verdad sea dicha. Y tenía muchas ganas de hacerlo, aparte por jugarlo y hacérmelo, que me parece, ya os digo, un juegazo. Lo he querido hacer sobre todo porque mi amigo Gatsu Blade, junto a mi otro gran amigo Capi, en el canal de Gatsu hicieron un gameplay de este juego, los dos echando un rato. Y bueno, se lo hicieron con 40 créditos o una cosa así, no me acuerdo. Y bueno, en este vídeo me retaban a mí si yo era capaz de hacerme este juego con un solo crédito. Y me han picado, la verdad sea dicha, y le he dado caña y bueno, y al final me lo he podido hacer. Y bueno, y eso, que tenía muchas ganas también y espero que les guste. Nada, como veis, le da un crédito. Y nada, eso, y se lo quiero dedicar a ellos, sobre todo, en especial a Gatsu Blade. Bueno, y a Capi también, claro. Y bueno, este juego está basado en la película, realmente, la película de James Cameron de 1986. Tenemos que llegar a la colonia donde estaban allí la gente viviendo y donde están ya los aliens han hecho los dueños. Y venga, empezamos para allá. Como veis aquí, esto hay que ir matando todo lo que nos pillemos por delante. Aquí ya tenemos lo que es el arma. Bueno, yo prefiero coger siempre la llama, el flame, que es lo mejor. Ahí vemos a la niña de fondo, como la película. Y venga, les empezamos a meter fuego bien. He cogido las bombas, perfecto. Esta para mí es la mejor arma del juego. Es la más poderosa, la que más pupa hace. Y venga. Aquí veis la sombra, no sabemos por qué los huevos. Es un juego también de memorización, ¿eh? Es más, os voy a decir una cosa. Yo lo he jugado en silencio, porque estaba escuchando un podcast mientras estaba jugando y me hice esta partida. Imaginaros ya lo de memoria que me lo sabía ya, ¿eh? Así que no necesité ni el audio, pero bueno, es una anécdota que os quería contar. Y bueno, aquí ya tenemos a este boss, a este fistro pecador, a este Simber, al del cuello estirado, como lo digo yo. Y nada, es muy sencillo, ¿eh? Le vamos disparando y más con este arma, vamos jugando con él. Y luego ya cuando se le rompa la cabeza tendrá un patrón de tirarnos como unas bolas y de ataque, pero bueno, que es sencillete, ¿eh? Es pillarle el patrón. Ahora empezará, ¿veis? Dos iguales, una no y la otra igual. Pero con este arma es que lo fundimos, ¿eh? Yo os digo, es genial, ¿eh? Venga, ya lo tenemos casi. Si le puedo dar un poco más. Venga, ardilla en el mismo infierno. Y ya nos viene a coger el coche, como en la película, igual. Y venga, aquí no van saliendo los aliens, los tenemos que ir disparando. Nos podemos ir moviendo de lado a lado, como podéis ver. A veces es bastante bueno eso, porque así, si nos viene uno de enfrente, nos podemos escapar un poco hacia un lado. Yo suelo estar siempre disparando en la zona centro derecha. Ya veréis, ¿veis? Me vengo aquí a la derecha. Ese se ha pasado, ¿veis? Si me quedo ahí pegado, no me dan, ¿veis? Eso es lo que os quería comentar. Aquí también. Y aquí ya tenemos a la niña. Pero se la lleva el fistro pecador de este alien volador, este Simber. Y venga. Y era ya, esto es como la película, con el radar. Una pasada, así podremos saber por dónde nos vienen los aliens. Aún así, es complicado, ¿eh? Vamos dando. Aquí nos esperamos que no nos dé ese vapor, porque nos quita vida. Bueno, lo fastidioso de este juego es que lo malo es que si nos dan un toque nos quitan mucha vida, la verdad. Pero bueno, iremos encontrando más adelante energía que nos irá recargando. Incluso hay un par de sitios que nos dan dos vidas extra, Aunque si llegamos muy bien de vida, en un sitio donde tiene que darnos la vida extra, el juego no nos la da, Luego supongo que nos va compensando dándonos energía, pollos de energía, todo un clásico. Y nada, como veis aquí los estoy friando todos bien. Este lo lanzamos fuego, nos esperamos que tiene esas bombas, nos esperamos que explote, espero al vapor, que pase ese alguien por ahí. Venga, para adelante. Hay que ir aquí con mil ojos. Esperamos que explote, casi me da el muy Simber. A este también.
Espero el vapor, pasamos. Ahora venimos por detrás, le damos ahí pal pelo con el fuego. Y bueno, no podía faltar pues eso, un ascensor, ¿no? Todo un clásico. Pero aquí hay truco, sobre todo hay que tener cuidado que nos irán saliendo unos aliens grandes de arriba, no estos pequeños verdes, sino unos o los rosas o los rojos, que nos intentarán romper esas tres cuerdas. Y si lo consiguiesen, nos queríamos al vacío hacia abajo y nos matarían la vida, ¿eh? Así que hay que estar muy atento de dispararles con, y sobre todo con este arma, a ellos, ¿eh? Que no consigan rompernos las tres cuerdas, ¿eh? De acero, si no, ya os digo, nos iríamos hacia abajo. Bueno, aquí voy haciendo, creo que ya aparecen, ¿veis? Aquí los tenemos, venga. ¿Ves? Me han roto una, la muy sin ver. Serán sin ver. Pero bueno, para caernos deberían de romper las otras dos, ¿eh? Bueno, aquí poco a poco, piano piano. Ya os digo, es un juego de ir haciendo, no tenemos tampoco tiempo. Así que poco a poco, buena letra. Aquí yo me agacho, como veis, eso no lo he explicado. Los botones de acción, tenemos dos botones, ¿no? El de disparo que dispararíamos de pie, y el otro, digamos, el B, que sería el que disparamos agachados, que es fundamental. Como veis, aquí he metido fuego a esos simbers porque querían romper esos dos hierros, como comentaba. Y bueno, aquí yo me vuelvo loco, izquierda, derecha, me vuelvo loquísimo. Aquí tenemos a estos simbers. Y bueno, un juego realmente muy chulo, muy bien adaptado, muy parecido a la película original. Y la verdad que un gran juego, ¿eh? Bueno, como veis, estoy aquí, sigo. Les meto fuego a esto. Ya estamos en la segunda planta y hasta ya no nos sale ningún alien más. Venga, primera planta, ya estamos aquí. Bueno, vamos metiéndole fuegos a estos. Aquí tenemos para coger un arma, pero como yo ya llevo el lanzallamas, paso. Ya teniendo este arma, ¿para qué quiero más? Estamos por aquí por la escalera. A ver si le puedo dar ahora. Le damos fuego en el body, aquí también. Y aquí ya nos sale un enemigo, una especie de boss. Pero nos esperamos, bajamos, le damos fuego. Ya no lo encontraremos más adelante. Y tiene un patrón muy fácil, ¿eh? Pero bueno, ahora os lo explicaré. Cuidado con esos ácidos. Este por detrás, el muy simber. Ya os digo, el lanzallamas tenemos muchísimo ganado, ¿eh? Pero también, creo que no nos caiga la gota de ácido. Perfecto. Cargamos a estos. Y ahora nos sale este enemigo que os decía. ¿Veis? Hace como una pelota y hay que dispararle con el botón de agachado todo el rato. Y que no nos levantemos antes de esa bola blanca, si no lo trae. El truco, le disparamos, si lanzamos con el fuego, con el lanzallamas, y él se hace esa pelota, se vuelve para atrás y así no se va moviendo por el escenario, porque es lo que se va moviendo y nos quiere dar un golpe hasta que se vuelve a plantar. Este es el truco, ¿eh? Así no tenemos que ir esquivándolo por el escenario. Y bueno, ahora ya viene un ítem súper importante, que es la primera vida extra que nos dan. Así que ya tengo realmente tres vidas. Tengo la 0, la 1 y la 2, y encima a tope de energía. Así que perfecto. Seguimos para adelante, por aquí arriba. Estos nos disparan, pero el truco es quedarse aquí arriba y pasar de ellos. Ya veréis que se van solos. Es fantástico este truco. Venga, 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 Simbers. Hasta luego. Muy bien. Vamos para adelante. Vamos metiéndole fuego a todo lo que pillamos por delante. Y ahora esto se romperá y nos vamos para abajo. Hay dos caminos, o por aquí arriba o por abajo. Yo prefiero ir por abajo, aunque por arriba con este arma también iríamos bien, pero nos salen como esas arañas raras y nos salen muchas. Y por aquí arriba nos salen como unos cadáveres que nos van lanzando los pequeños aliens, y me parece algo más sencillo ir por aquí abajo. Aunque luego hay otra pantalla muy parecida que lo mejor es por arriba, pero bueno, luego lo veréis. Aquí poco a poco, aunque a veces las arañas esas se nos tiran a donde estamos nosotros, ¿eh? ¿Veis? Cuidadín, he cogido esas bombas, que es la única vez que aparecen en el juego, que destruyen todo lo que hay en la pantalla. Esperamos esa araña, vale, hasta luego. Aquí me cargo este alien, este, y aquí tenemos el cacharraco este de carga que se usaba en la película, así que también es perfecto, es igual que en la película. Y bueno, cuidado por aquí, este que nos tiran como juego, venga, le damos. Es más tosco, más torpe en movimiento, lógicamente, pero es mucho down. Bueno, reparte como cosa mala, ¿eh? Aquí estos dos que nos aparecen por la izquierda. Cuidado con la bola. Aquí a este también. Y aquí este me da porque me pongo delante de él. Me cago en la leche, me equivoco. Esto ha sido una torpeza por mi parte. Me cargo a este. Pero bueno, como voy bastante bien de vida,
Aún así no me van a dar todavía nada de energía de pollo, pero bueno, esperaremos. Cojo la llama. Aquí nos tienen que salir estos bichos que se tiraban a la cara. Y aquí este se me escapa, me cago en la leche, me da otro golpe. Me cago en la marcha dada. Bueno. Vamos a ir poco a poco, que también salen por el suelo, como veis. Aquí los suyos disparar agachado. ¿Veis? Como aparecen los muy sin ver. Este, y tiene que ver otro, ¿veis? Y estos ahora sí que no los podemos hacer ningún truco. Hay que matarlos y esquivar las balas que disparan. Sobre todo, cuidadín que salen aliens de las tripas de los colonos que tienen enganchado, igual que en la película. Y si nos dan, nos quitan, ¿veis? Es ese como se va a salir, me voy para la izquierda y venga. Me cargo los huevos de los aliens. Hay que estar un poco al loro, ¿eh? Este también. En distancia, como llega tanto el lanzallamas, perfecto, ¿veis? Ese también salía de la tripa de aquella colona. Estaba allí enganchado, es que es muy parecido a la película, ¿eh? Por no decir clavado, está genial. Aquí tengo ya un pollo de energía, pero hay que ir con cuidado porque siempre hay truco. Aquí, ¿veis? Me ha saltado un bicho eso de la araña, me cago en la leche. Anda que me ha durado poco la alegría, pero bueno. Aquí también, ahí los puedo esquivar. Mantengo la distancia, le vamos metiendo a los huevos. Venga, arder en el mismísimo Averno Simber. Aquí aparece otro arácnido. Venga. Otro. Y venga, ya llegamos al boss de esta fase. Que al principio me costó bastante, pero luego ya le he pillado el patrón y es bastante sencillo. Primero nos cargamos a todos estos aliens. Sobre todo eso, es importante llegar con este arma, con el lanzallamas. Bueno, le disparamos a la cabeza y esos tentáculos lo que quieren es agarrarlos, ¿veis? Lo que tenemos que hacer es engañarlos, es decir, disparamos aquí, que él nos tira el huevo donde estamos, más o menos, y nos vamos para un lado, ¿veis? Por ejemplo, lo engaño aquí, sale el de abajo, cuidado con el de abajo. Ahora yo me voy para aquí, le voy dando caña, él tira el huevo y yo me voy para la derecha, ¿veis? Y así no me pilla. Aunque aquí me parece que me equivoco, en una ejecución me cogerá, ¿eh? Aquí, ¿veis? Me he quedado muy cerca, me cago en la leche. Pero bueno, aguantaremos aquí como los campeones. Cuidado, muy bien. Ya lo estamos poniendo rojo tomate. Quiero decir que estamos dando caña, ya no hemos cargado esos brazos. Y aquí el truco, yo me voy por ejemplo a la izquierda y que él nos tire esos huevos. Y luego ya al centro, más o menos podemos esquivarlos bien los demás. Aquí, bueno, más o menos. Venga, tira hombre, tira, Simber, eres un Simber. Maldito monstruo del Averno. ¿Veis? Aquí me tira un montón de huevos. Ahí tiene suerte que he podido reventar uno. Y ahí ya pega el grito de la muerte. Y venga. Y venga, otra fase de estas que vamos subido al vehículo. Aquí con más cuidado porque, ¿veis? Nos aparecen estas cajas que si nos dieran también nos quitan energía, ¿eh? Y yo estoy solo a un toque de que me quitase la segunda vida. Vamos dándole. Aquí llevamos también ahora dos bombas y son muy importantes para matar a un bicho que nos aparecerá. Ahora os lo explicaré. Ahora, ¿veis? Ahora, lo lanzamos ahí. Ponemos un poquito a la izquierda y salvamos sus disparos a dos bolas azules. Ya nos cargamos a este, estas cajas y ya está. Ya tenemos aquí a la niña, ya la hemos salvado. Y venga. Igual que la peli, ¿eh? Bueno, parecido. Ahora nos cargamos a estos. Esperamos a este que baje, este Simber. Yo os digo, es un juego de memorización, ¿eh? Realmente. Y bueno, y sobre todo, pues eso. Agilidad con el mando, ¿no? Sobre todo, bueno, agilidad, habilidad en este caso, ¿no? Pero bueno. Es difícil porque tiene su qué, porque tiene su qué. Pero machacándolo 0-1 se puede hacer, ¿eh? Pero bueno. Os digo, un juegazo, ¿eh? El típico juego de Konami que en su día, pues, que había que echarle monedas, ¿eh? Bueno, cuidado con el ácido. Arriba hacemos como un zigzag, ¿veis? Ahora abajo, hacemos como una V. Aquí cuidado con este. Aquí agachados. Y venga, aquí volvemos a coger el arma. Pero el fuego, el flame, perfecto. Que bajen estos. Y ahora cogeremos el pollo que nos subirá la energía, que nos irá perfecto. Bien, cuidado con estas cajas que salen estos bichos. Les temo más que una bala verde. Venga. Y ahora de aquí nos sale una especie de boss que tiene un patrón
que él va, pues, lleva esas bolas como de aliens que van dando vueltas. Nosotros nos vamos para el sitio que más espacio tengamos de la pantalla y le vamos dando, como veis. Este boss ya, os hago un spoiler, aparecerá, es el penúltimo boss. Aquí no dura mucho, como veis, pero al final es más complicado, tiene otro patrón. Pero bueno, luego lo veremos. Bajamos las escaleras. Aquí agachaditos, cuidado con ese. Perfecto. Vamos disparando. Y de esa ventana tiene que salir un alien rojo. Y sobre todo dispararle, ¿veis? Y seguir disparando porque escupe dos aliens chiquitillos o rosas. Y si no lo hiciéramos, siempre nos dan, ¿eh? Tienen una maldad que no vean. Aquí suelen salir unos aliens agachados. Ahora, otra vez este, lo mismo, la misma ejecución. Perfecto. Aquí están los agachados. Y ahora sale. Y primero nos cargamos el que de la derecha y ahora el de la izquierda, él. Perfecto. Ahora volverá a salir el radar, como podéis ver. Y aquí, pues, estar un poco al quite de cuando vayan a salir por los agujeros y meterle fuego. Ahí está. Perfecto. Ahí nos vienen un montón. Esos que son como unos alien voladores. Cosa más rara. Esperamos que el vapor. Y ahora por la izquierda nos viene uno siempre. Perfecto. Ya os digo, hay que estar con los reflejos al 100%. Otra vez. Bien. Esperamos el vapor. Que no nos dé. Subimos. Ahí tenemos un alien. Aquí también por la izquierda. Os digo, esto es pim pam pum, ¿eh? Aquí todo el rato, sobre todo agachados y disparando a la derecha y a la izquierda, como podéis ver. Ahora viene este. Y ven, para abajo, lo mismo de antes. Estamos un poco al quite lo que nos manda el radar, lo que nos indica, mejor dicho. Venga, perfecto. Aquí yo me espero, porque tienen que venir de esos alien voladores un montón y me los cargaré. Pero veo que no. Y bueno, ¿qué hacemos? Tiro para adelante, ¿no? ¿No vienen? Y bueno, pues tiramos para adelante. Y ahí estaban, ¿veis? Eran Simbers. Estaban esperando con toda la maldad. Es lo bueno también, claro, de aprender ese juego de memoria, ¿no? De jugarlo y quedarse con todos los patrones. Bueno, aquí agachaditos, cuidadín. Perfecto. Ahí los tenemos. Cuidado con esos rayos de electricidad entre esas dos barras. Nos tenemos que esperar a que hagan el dibujo. Ahí está. Yo aún así me espero otra vez. Ese arma pasando porque vamos con el lanzallamas. Rápido, que nos salen estos por debajo. Desde aquí podemos darle caña a la caja que no salga más. Perfecto. Espero al rayo. Ven, para adelante. Le metemos fuego a esa caja donde salen esos aliens verdes. Aquí tenemos al pollo. Pero aquí hay trampa. Hay que esperarse. Y yo me equivoco. Se me va la olla y me tiro para adelante antes de tiempo. A mí... He pegado una gamba, pero buena también. Bueno. Seguimos, se rompe también el suelo. Y esta vez, como os comentaba antes, en vez de ir por abajo, que sería una locura, como podéis ver todo lo que hay ahí debajo, lo suyo es ir por arriba. Es mucho más sencillo. Y más con este arma. Nos saldrán como mucho alguien de estos verdes, como veis. Y ahora aquí, nos quedamos aquí y esperamos que todos nos vayan viniendo y nos los vamos cargando. ¿Veis? Venga, sobre todo los aliens grandes. Venga. Y bueno, cuando lo tengamos claro, bajamos. A ver, ahora, vamos para allá. Me cargo a todo esto, el bicharraco ese. Cogemos, a ver si puedo coger la energía, el pollo. Y esto siempre me dan, ¿eh? Siempre, uno de estos siempre me da. No me da tiempo a cargar. Es que no tengo acceso a cargarme las cajas. ¿Veis? Nada, una madre que lo parió. Venga, hombre. En fin, ya contaba yo con eso. Y bueno, ahora ya aquí viene una especie también de unos boss, que son muy raros, que son como unos aliens que hay que dispararle siempre agachado. Y como veis, hacen unos ruidos muy raros. Se van hinchando. O sea, cuando más hinchados están, quiere decir que los tenemos a punto de matar, ¿eh? Así que con cuidado, esquivándolos poco a poco. Ya os digo, no tenemos tiempo. Así que tenemos que ir bailando con ellos. Hay que jugar como al juego del gato y el ratón, ¿eh? Ahí ya tengo otro destrozado. Me quedan dos. Ese también. Uno. Venga, va. Ven aquí, chiquitín. Venga. Ven aquí, sin ver. Mira, 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 mira. ¿Cómo da? Parece una rana. Venga, ya nos lo hemos cargado. Aquí a estos que siempre salen de ahí. De esa esquina. Cuidado. Y nos irán saliendo unos aliens de abajo. ¿Veis? Cuidado. Vámonos para acá. Cuidado. Venga. Es ir jugando con el scroll, ¿eh? Con la pantalla, ¿eh? Y salen estos. Y aquí ya me equivocaré.
porque veis, se me escapa ese, ¿veis? Tenía que ir un poco más a la derecha. Cuidado con estos que nos disparan esos ácidos. Cogemos la bomba, les metemos fuego. Cuidado con los de abajo, hacemos con un poco de cita y disparando como unos locos. ¿Veis? Aún así me da, la madre lo parió. Ese sitio que manda energía, normalmente si solo llegara, por ejemplo, con una vida o una vida y poca barra de energía, te suelen dar otra vida extra. Es donde nos darían la segunda vida extra en el juego. Pero bueno, no me la han dado, pero la suerte que tengo, que veis que me están dando muchos pollos de energía, ¿eh? Así que fantástico. Estoy teniendo bastante suerte, ¿eh? A veces en algunos puntos no te dan tanto, ¿eh? Es también como depende del juego, ¿eh? Bueno, aquí cuidadín con esos rayos que van cayendo. A este volador hay que dispararle siempre con el disparo de estar de pie. Cuidado con estos. Lo malo que ves es que les tiro con el disparo de abajo y saltan las bombas. Es lo que digo, me tenía que haber habido otro botón de disparo de bomba. Aquí me da este, me cago en la leche, que mal lo hago. Estoy a un toque de que me maten la vida. Vamos a aguantar como los campeones. Veo ahí energía. Poco a poco, no hay que ir como un loco, sino porque está hecho para que tú vayas rápido y te maten, ¿eh? Aquí la puedo conseguir, sí. Venga, perfecto. Cuidado con este. Y estos rayos ya nos indica que nos encontramos a los boss finales de esta fase. Son estos que tiran electricidad. Y el truco es dispararle así y movernos hacia arriba o hacia abajo. Y sobre todo cuando se junte mucho, porque van a tirar un rayo entre sus dos cabezas. Ahí. Cuidadín. Muy bien. Esto ya empieza a ser un poquito más complicado, lógicamente. ¿Veis? Ahí me abarto. Cuidado con los rayos. Venga, sin ver. Estamos ahí, cuidado, vámonos, para arriba. Venga, hombre, si me cargo ya uno. Ahora nos hará un patrón de ataque diferente, que es así, con esas bolas. Y hay que hacer como una V, ¿veis? Para adelante y para abajo, como si hiciéramos una V. Ahora no viene por este lado. O sea que aquí yo me equivoco. Tenía que haber tirado antes para adelante y haber hecho ese gesto, esa V, pero bueno. Y aquí ya con el lanzallamas le doy como un loco y me lo cargo. Y venga. A cascarla ya, hombre. Bueno, siguiente fase. Sobre todo poco a poco. Aquí vamos disparando al huevo. Como veis, cuando pasamos a una nueva fase nos quitan el arma, ¿eh? Estos voladores. ¿Veis? Uy, cuidado, cuidado. De abajo, más vale, os digo, poco a poco. Como no tenemos tiempo, pues perfecto, ¿eh? Vamos jugando con ellos. Me lo cargo, por fin, bien. El huevo ese, perfecto. El otro, bien. Este también. Se puedo coger el pollo ya. Me subo la energía porque estoy a un toque de que me maten. Venga, perfecto, ya hemos cargado nuestra segunda vida. Vamos, genial. Así puedo coger la llama, perfecto. Tengo hasta llamas. De aquí con distancia. Y ahora ya, cuando pasemos esta fase, ya nos encontraremos a la reina, ¿no? Al boss final, pero en este caso, como en la película, poniendo los famosos huevos de alien. Pero bueno, primero hay que llegar. Como veis, ahí tengo también energía, a ver si la puedo coger. Se está enrollando mucho el juego. Estoy teniendo mucha suerte con el tema de los ítems de energía. Y venga, lo que os contaba, la reina aquí, lo suyo primero es cargarse esos huevos que tenemos a la izquierda. Ay, me ha dado ese, me cago en la leche. Y sobre todo cuidado porque ellos nos tira como un ácido y hay que estar a veces agachado y ahí me da, porque estoy en su trayectoria, ¿veis? Y otra vez, y aquí pierdo la primera vida, qué tonto, de verdad, qué lástima. Pero es que aquí lo hago muchísimo mejor ahora. Cuidado. Aquí hay que ir fundiendo, ¿eh? Ya con el botón, sin parar de disparar casi. Vamos intentando rompiéndole esa cola que lanza los huevos, digamos. Cuidado, uy, casi mira ese. Cuidado que nos caen también de arriba. Bien, ahora perfecto. Cuidado con el de arriba, pero me parece que me dará uno por un lado. ¿Veis? Aquí lo tenía muy cerca, me cago en la leche. Venga. Venga, me cargo a este. Venga, eso, eso, eso. Venga, ya está casi. Vamos a agachar, cuidado. Lástima que he perdido el lanzallamas, si no ya estaría hecho, ¿eh? Aquí. Bueno, he perdido el lanzallamas y la vida, claro. Me he quedado con la vida número uno. Y me cargo este. Y cuidado, mira. Que viene, quita, bicho.
Hombre, a veces si te dan, aunque esté muerto el boss, te quita la energía, ¿eh? Así que hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, ya estamos llegando a la plataforma. Estamos llegando al final del juego. Y estos que parecen como unos aliens que son un líquido, hay que dispararles siempre agachado, ¿eh? Porque lanzan como una especie de... escupen como una especie de... no sé, como una especie de cosa muy rara. Y ahí me dan... ¡ah! Y si estás de pie disparándoles, te dan siempre. Aquí veis, aquí sí que lo hago bien. Me espero que haga el patrón, que se vaya a bajar y venga. Hay que dispararle agachado siempre. ¿Veis? Perfecto. Esto también. Disparamos otra vez. Ven aquí, chiquitín. Perfecto. Tengo ahí energía, perfecto. Con cuidado. Siempre te la dan, pero suele haber una trampa, ¿eh? Bombas. Y aquí me da este. Me cago en la leche. Ahora lanzo las bombas por tirar. Por disparar agachado. Estoy a un toque de que me quiten la vida número uno. Vamos a aguantar. Aquí viene uno de los voladores que hay que dispararle de pie. Ya veréis, ¿veis la sombra? Ahí está. Estoy agachado, como os digo. Y aquí ya es la última opción que tenemos de coger armas. Y no sabía cuál coger, porque los misiles van bien para este boss. Pero digo, va, cojo el lanzallamas. Venga, arder, Simber. Y ahora ya nos llega el penúltimo boss, que es el mismo que nos hemos encontrado antes, que os he comentado que tenía un patrón que las bolas giraban alrededor suyo y esta vez las bolas no giran alrededor suyo. Te las va lanzando y te tienes que ir moviendo por el escenario, ¿no? ¿Veis cómo se mueve? Y le empiezo a dar aquí caña. Las bolas que en verdad llevan como una especie de aliens dentro. Y bueno, hay que estar un poquito más avispado, ¿eh? Pero ya lo estamos poniendo colorado, que eso quiere decir que le estamos haciendo putita. Pero aquí perderé una vida tontamente. ¿Veis? Estoy todo concentrado. ¡Ay! Me da esa bola. ¡Ay! Pierdo una vida tontamente. Así que me quedo ya con la vida cero. Y... venga. Tengo que hacerlo perfecto, ¿eh? Venga. Estoy aguantando como un campeón. ¿Veis? Cuando se vuelven a juntar las bolas paredes, que ya está muerto. Y venga. Ahora sí que ya vamos al boss final, que es la reina alien. Subimos a la nave, como en la película igual. Y aquí hay que jugar al juego del gato y el ratón, ¿eh? Con este boss, porque es muy peligroso. Tiene un patrón bastante... bueno, no difícil, pero bastante loco. Yo primero le intento disparar y aquí ya me tira el ácido. Digo, madre mía, ya me ha quitado energía. ¿Veis? Y digo, bueno, voy a coger el cacharraco, como la película. Y lo suyo es darle como... no, nunca están enfrente de él. O sea, es como si estuviéramos a su par... y darle como si estuviéramos dándole en la oreja, más o menos, y así no nos dará. Y cuando veamos que nos va dando pantalla, para arriba, que no, para abajo. ¿Veis? ¿Veis? Se pone, cuidado con la cola que también te da. Vale, ahora me bajo para abajo, me das pantalla abajo, pues venga, ahora te doy, ahí. Venga, otra vez, pues para arriba. Nos vamos, digamos, ¡ay! Ahí me da. Madre mía, vaya viaje me ha pegado. Me quedan tres toques solo, de la vida cero. Ya os digo, hay que ir dándole como vueltas, como ir mareándolo. Uy, ahí no me ha dado de milagro. Como si fuéramos al gato y al ratón, ya os digo. Cuidado por aquí, tú te quedas ahí, pues yo ahora subo. Vale, no, venga. Quédate ahí, hombre. Quédate ahí, ahora te doy ahí. Ya os digo, paciencia, ¿eh? Aquí tampoco tenemos tiempo, como os digo. Porque si vamos a lo loco, nos fundirá, ¿eh? Uy, ahí no me ha dado de milagro. Tengo una suerte ahí, increíble. Y cuando ya se vaya poniendo muy rojo el enemigo, este boss, está la reina alien esta, pues pasará como la película, se abrirá la trampilla y luego habrá que cogerla, agarrarla y pulsar el botón rápido para adelante y con el botón pulsado para tirarla pues hacia afuera y lanzarla al espacio, ¿eh? Pero bueno, eso lo veréis ahora. Como veis, ya se va poniendo de color rojizo. Estoy aquí bailando con ella, con la muy Simber, porque es una Simber. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Veis? Perfecto, ¿veis? Le voy dando así con la oreja. Bueno, pues me voy para abajo, le doy aquí, ¿no? Bueno, poco a poco, ¿eh? Piano, piano. Me voy para abajo. Uy, quieta ahí, leona. Aquí, cuidado con la cola, que también si nos mete nos quita vida. Ahí no le doy, ahora, cuidado. Ya se oye la compuerta como se está abriendo. Perfecto. Ya me deja agarrarla. Y lo que decía, ¿eh? Para adelante, pulsando el botón de disparo como unos locos. Y venga, hasta luego.
Y aquí hago el chorra, lo celebramos. Y bueno, como en la película, como podéis ver. Este es el final del juego. Y venga, hombre, vete por ahí ya. Y bueno, ya está, la misión completada, como podéis ver. Ya nos hemos hecho este Aliens de Konami con un solo crédito. Y bueno, ya está, aquí nos felicitan, congratulations. Y nada, ya saldrá a todo el nombre del staff, perfecto. Pues nada, eso, a lo dicho, espero que os haya gustado este gameplay. Y sobre todo, como he dicho al principio, dedicárselo a Capi y a Gatsu Blade, que hicieron este juego suyo en el canal de Gatsu. Y que eso, que me picaron a ver si lo podía hacer. Así que aquí está, os lo dedico en exclusiva. Y nada, ¿qué contaros? Pues este es el típico juego de Konami que vuelves a empezar al principio. Y nada, ahora sobre todo veréis ahora una cosa muy rara que me hizo el juego. Y Thank You for Playing, Presente Big Konami, 1990. Pues se supone que tengo que empezar con 3 barras de energía de la vida cero. Mirad, se acabó, ya está. Increíble. O sea, no me deja ni tirar para adelante aunque me mate un alien. Si igualmente quería morir, pero para poder grabar el nombre, pues nada, increíble. Y bueno, tiro la cuenta atrás. Y ya, pues nada, grabamos el nombre, pongo MMP, Marco Martín Pérez. Igualmente quería dejarme matar, pero me quedé alucinado cuando me hizo esto el juego. Y dije, bueno, pero por lo menos déjame que tire para adelante si me daban 3 toques. En fin, una cosa muy rara. Y bueno, he conseguido 467.700 puntos. Y eso, aquí ya vuelve a salir la introducción del principio del juego. Y nada, pues ahora ya llega el momento de dar las gracias a la gente. Y como siempre, a mi gran amigo, a my brother Saigon Onindu, el maestro de los arcades. Y bueno, luego como siempre también al señor Néstor Acebo con su canal con 5 duros, a Pepa Lacan, a Gabers, a Gatsu y a Capion, que ya los he nombrado y le he dedicado este vídeo, a Recechator, a Visarma, a Jorge Brácula, a Dar Ryu, a Vator Pider, a Juan Minaco, a Rafa Valencia, a David Caldés, yo qué sé. A todo el mundo, lo digo esto de memoria, así que ¿a quién más? Pues bueno, sí, sobre todo a mi gran amigo Guardián Misterioso, exacto. A Juan G, a Luiti, en fin, ya digo, un día voy a hacer un especial porque esto ya no puede ser. Y nada, lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video gameplay. Un abrazo a todos, hasta luego.